noticia del momento. Buenas tardes, en la Red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. Ahora nuestro avance de noticias. Presentación de binomios. Este miércoles vence el plazo para la presentación de las duplas con miras a las elecciones del próximo año. Elecciones 2019. Hasta el momento, solo dos agrupaciones políticas se inscribieron a sus binomios. El Movimiento Tercer Sistema y PAN-BOL acudieron al Tribunal Supremo Electoral. Investigan corrupción. Dos médicos del Hospital Obrero fueron aprehendidos acusados de uso indebido de bienes del Estado. Guaridas para delincuentes. De día funcionan como restaurantes, pero de noche se convierten en punto de encuentro donde los antisociales planean sus próximos delitos. Guardias detenidos trabajan como seguridad en una discoteca. Fingieron una pelea para robarle un celular a un cliente. Hombre herido cayó de lo alto de un muro de contención de más de 3 metros. La unidad de bomberos lo rescató y trasladó al hospital. Feminicidio en La Paz. El principal sospechoso de apuñalar a su pareja delante de su pequeña hija fue enviado al penal de Chonchocoro. El desarrollo de toda la información en breve. Acompáñenos. La noticia del momento.